Hola, buenos días, esperemos que estéis todos bien. Estáis en la cocina de Chus Cocina y vamos a hacer hoy unos higaditos de ternera encebollados y lo vamos a acompañar con un revuelto de pimientos con huevo. Aquí le voy a echar, en los pimientos le voy a echar un poquito de una guindilla cayena, de esas chiquitinas, para que no pique mucho. Así que dejadme que prepare todo esto y empezamos ya mismo. Lo primero que vamos a hacer va a ser el revuelto de pimientos. Aquí tengo unos triángulos congelados de aceite y ajo. Vamos a echarle uno. Ahí. Ya se me ha deshecho. Ahí el aceite con el ajo y echamos la cebolla antes que se nos queme. Los ajos. También los pimientos. Mientras se me hacen los pimientos y la cebolla, vamos a cascar aquí los huevos. Con un tenedor los vamos a mover un poquito solo. Bueno, ya lo tenemos hecho. Lo que es la cebolla, el pimiento y los ajos. Pues ahora toca, con el fuego un poco fuerte, echamos los huevos. Al final la cayena no se la he echado porque hay gente que no le gusta el pique. Bueno, vamos con el higadito cebollado. Aquí tenemos ya la cebolla cortada en juliana y ahora los ajos los machacamos. Bueno, cogemos otra tabla, la ponemos aquí encima para no ensuciarla de madera y esto lo cortamos en cuadraditos. Removemos bueno, ahora con el molinillo echamos pimienta negra, comino y un poquito de orégano. Echamos ahora los ajos, apartamos por la mitad de la fuente y echamos aquí los ajos para que coja el sabor. Ahí, bueno, lo mezclamos ya. El fuego está medio bajo y dejamos que se vaya haciendo con la cebolla. Le echamos un poquito más de aceite. Ya se está poniendo moradita. Ya se está poniendo la cebolla transparente. Bueno, cogemos la cebolla, la apartamos aquí en este bol, ponemos ahora el fuego a tope y echamos los higaditos que se hagan bien, que se sellen. Mirad, llegando a este punto, mirad cómo está selladito. Así que ahora lo que hacemos, bajamos un poquito el fuego ya y echamos otra vez la cebolla. Bueno, pues esto ya que lo tenemos casi hecho, lo echamos hacia un ladito. Echamos aproximadamente una media cucharadita de harina. Ahí. Echamos un poquito de aceite. Y
y dejamos que se nos fría un poquito la harina. Que se nos queme y echamos ahora el caldito de carne. Dejamos ahí que espese un poquito. Mirad qué pinta va teniendo esto ya. Fuego medio bajo. Si es una placa eléctrica, pues por lo menos al 5, por ahí. 5 o 4. Y ahora echamos un poquito de perejil de congelado que tengo. No tengo fresco, pues aprovechamos el congelado. Y echamos el vino oloroso. A quien no le guste, pues que le eche otro vino. Al fuego mínimo ya. Y espero que os haya gustado. Suscribirse a mi canal de YouTube, Chus Cocina. Le dais a la campanita para que recibáis todas las recetas de mi canal. Cada vez que haga una receta, deis la campanita y cuando termine esta receta y la mande, os suena en el móvil. Con una campanita. Bueno, pues esto ahora. Lo volcamos aquí. Y a almorzar. Lo acompañáis con un vino ni caro ni barato, que esté bueno. Si es caro, está la vida para gastar poco. Ni caro ni barato. Bueno. Bueno, pues nada. Esto ha quedado. Voy a quitar la gota esa. La gotita del pan nuestro. Mirad cómo ha quedado. Bueno, ahora lo presento con el resto. Pues nada, esto ha sido el almuerzo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadme un like con el pulgar para arriba si os ha gustado. Y nada, y así ha quedado. Esto es los filetes de hígado. Ricos. Y esto, los pimientos, un revuelto que he hecho con un vino, ya digo, tinto regular, tampoco hace falta que sea muy caro, con un vino normalito está muy bien también. Los ingredientes que hemos utilizado para el hígado encebollado: media cebolla, 3 dientes de ajo, 200 mililitros de caldo de carne, una media cucharada de harina, aceite, sal, unos 10 mililitros de vino de olor, la sal. Vamos a usar perejil, que le tengo en la nevera, en el congelador, que luego lo sacaremos. Y dos filetes de hígado de ternera. Aproximadamente pesan entre los dos 200 gramos. Así que, y luego voy a hacer un revuelto de pimientos. Aquí tengo un pimiento y dos pimentillos más. Y ya está. Y vamos a utilizar la media cebolla para los pimientos también.
y creo que no se me olvida de nada. Empezamos.